tine. Mai aproape și mai bun și mai sfânt. Prietenii și cei dragi tăi, când le vin. Al norte de la región de Moldavia, muy cerca de Ucrania, se hallan los monasterios de Bukovina, del siglo XV y XVI, famosos por sus bonitos frescos, tanto en el interior como en el exterior. Los expertos debaten cómo ha sido posible que las pinturas aguanten el frío y la humedad de Rumanía durante 5 siglos. Las pinturas son el cielo, el infierno, ángeles y demonios, la vida de Jesús o de los santos. El monasterio de Voronet, medieval, situado en el pueblo rumano de Voronet, en la actualidad es parte de la ciudad Gura Umorului. Es uno de los famosos monasterios pintados del sur de Bucovina y una de las iglesias pintadas de Moldavia, consideradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Fue construido por Esteban el Grande en 1488, en 3 meses y 3 semanas, para conmemorar la victoria en la Batalla de Valuy, denominada a veces la Capilla Sixtina del Este. Los frescos de Voronet tienen un tono intenso de azul, conocido en Rumanía como azul de Voronet. La leyenda del origen de la iglesia une 2 nombres fundamentales para la historia de Rumanía: el fundador del monasterio, Esteban el Grande, y San Daniel el Ermitaño, primer abad del monasterio. La tumba de San Daniel está dentro del monasterio. Una leyenda afirma que Esteban el Grande, durante la guerra contra los otomanos, llegó al monasterio para pedir consejo a Daniel el ermitaño. Daniel le dijo que no se rindiera porque ganaría la batalla y después de la victoria debía construir un monasterio dedicado a San Jorge. La entrada original sobre la iglesia de San Jorge tiene la siguiente inscripción: Voivoda Esteban, por la gracia de Dios, soberano de Moldavia, comenzó a construir el monasterio de Voronet a la gloria del sagrado y conocido San Jorge, el grande y victorioso mártir, el 28 de mayo, un día después del lunes de Pentecostés, y la finalicé el mismo año, en septiembre de 1488. Voronet era conocida por su escuela de caligrafía, donde los sacerdotes, monjes y frailes aprendían a leer, escribir y traducir textos religiosos. La escuela produjo 2 traducciones de la Biblia al rumano: el Código de Voronet, descubierto en 1871, y el Salterio de Voronet, encontrado en 1882. Estos libros están ahora en la Academia de Rumanía. El monasterio fue abandonado poco después de 1775, cuando la monarquía de Augsburgo anexionó el norte de Moldavia. La comunidad monástica volvió a Voronet en 1991. Los monjes que vivían en el monasterio construyeron viviendas para las monjas residentes, una capilla, fuentes, establos, graneros y una vivienda para los peregrinos. La iglesia de San Jorge del monasterio de Voronet es la iglesia más famosa de Rumanía, conocida por sus frescos exteriores de colores brillantes e intensos y por los cientos de figuras bien conservadas situadas en un fondo de azurita. Toda la fachada oeste no tiene ninguna apertura, lo que indica que desde el comienzo la reservaban para frescos.
și mai sfânt. Prietenii și cei dragi tăi, când revine ceasul greu, plecarea mea de acest pământ. Numai tu, Iisus, nu treci, tu rămâi în veci de veci, slavă ție. Tu rămâi încă noi, neîncetat. Domnul meu, cel minunat, fii lăudat, fii înălțat, pe vecie. Dintre toți ești, Doamne, cel mai adorat. Și-ai promis, Iisus, cândva, n-am să te las.